Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la promesa que hace Estados Unidos con el presidente mexicano para que juntos lleven a cabo el programa Sembrando Vida en Centroamérica. Para contener el flujo migratorio procedente de Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido al gobierno de Estados Unidos asesoría para replicar el programa Sembrando Vida en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. En una carta que envió en el mes de septiembre pasado a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, López Obrador precisa que si se aplica ese programa junto a Jóvenes Construyendo el Futuro, se brindaría un ingreso para 330,000 centroamericanos, quienes no tendrían que emigrar desde sus comunidades de origen. Semanas después, el presidente de Estados Unidos respondió la carta en la que señaló que coincide con López Obrador en que para contener la migración es necesario atender las causas. Para el próximo año, informó Biden, solicitó al Congreso de Estados Unidos un presupuesto de $861 millones para invertirlos en Centroamérica, en donde se podrían considerar un pilotaje de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Para conocer la implementación de esos programas, el presidente de Estados Unidos envió a John Kerry. El presidente López Obrador presentó el programa Sembrando Vida a John Kerry, enviado especial en combate al cambio climático, quien reconoció los alcances del programa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo más, ahora en materia ambiental. La administración de Joe Biden ofreció apoyar la implementación del programa Sembrando Vida en Centroamérica y la de Andrés Manuel López Obrador en México a contribuir en la lucha contra el cambio climático. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este martes el programa Sembrando Vida a una delegación de funcionarios de Estados Unidos, la cual fue encabezada por John Kerry, enviado especial en combate al cambio climático. John Kerry reconoció el trabajo hecho por el gobierno de López Obrador para reforestar y para dar opciones de empleo a más de 400,000 sembradores en 20 estados. Y esto fue lo que dijo. Estoy aquí porque México y los Estados Unidos tienen una gran historia de colaboración. Y es una colaboración que yo sé que el presidente Biden y el presidente López Obrador creen fervientemente. Es algo que puede crecer, puede ser más sólido y pueden acompañarnos hacia un futuro promisorio. Casi un tercio de aquí de México está cubierto por bosques y el presidente López Obrador muy adecuadamente se está concentrando en cómo México va a hacer sus contribuciones prestando la atención a eso, y el tener éxito en esto, en el tema de la reforestación, podría contribuir casi un tercio de la mitigación mundial para el 2030 y aún más en las décadas posteriores. El funcionario estadounidense sostuvo que entre México y Estados Unidos hay una buena relación de cooperación y colaboración, por lo que en materia de cambio climático debe haber trabajo conjunto. Recordó que México fue el primer país en vías de desarrollo en implementar una ley en materia de acción climática. En nombre del presidente Joe Biden, le quiero decir que usted puede contar con nosotros como parte del equipo para trabajar a futuro. Espero trabajar como socio de México en esta lucha, destacó el enviado especial John Kerry desde Estados Unidos. Me encantó la visita aquí, tuve la oportunidad de hablar con los campesinos que están trabajando aquí, que plantan estos árboles, y los que siembran, los que llamó el presidente. Esperemos poder trabajar juntos con la mayor fuerza posible, no solamente para que el COP26 sea un éxito en 2 semanas, pero sino que construyamos sobre esto. Y mi visión y la del presidente Biden, existe entonces así la posibilidad de mayor cooperación entre México, Canadá, Estados Unidos, y podemos aquí reunirnos para mejorar la vida para todos nuestros ciudadanos, para ofrecer un mejor futuro. Así que en nombre del presidente Biden le quiero decir que ustedes pueden contar con nosotros como parte del equipo para trabajar a futuro, y espero trabajar con México como socio en esta lucha. Muchísimas gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo para respaldar el plan del presidente Joe Biden para combatir el cambio climático. Vamos a apoyar el plan que está promoviendo el presidente Joe Biden a través del señor Kerry. Nosotros vamos a apoyarlo, a respaldarlo, dijo el presidente al arrancar su mensaje. Como parte de su compromiso contra el cambio climático, el presidente de México dijo que su gobierno se compromete a no extraer más petróleo del que se necesita, como sucedía en gobiernos pasados, cuando se extraía más de 3 millones de barriles diarios. Otro de los compromisos que asumió el presidente fue generar energías limpias a través de hidroeléctricas. Tiene el presidente Biden un aliado en la defensa de la política del clima para enfrentar el cambio climático y para garantizar la vida, la sobrevivencia de todos los seres humanos. Somos aliados de ustedes en defensa del medio ambiente y de manera especial, aliado de usted, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a John Kerry. Teníamos que salir a otros poblados, a otras ciudades a trabajar, y cuando ahora ya no lo hacemos, gracias a este programa, pues ya estamos en nuestra casita a trabajar. Trabajamos cada semana, compramos nuestros alimentos y ya no hay necesidad de pensar ir al otro lado porque ya tenemos un trabajo mejor. Como vemos, amigos y amigas, hay interés de parte del gobierno de Estados Unidos en conocer el programa Sembrando Vida y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado estos programas en otros países y ha dado grandes resultados. Es por ello que ahora el presidente de Estados Unidos va a financiar gran parte de esos programas para detener la migración de los habitantes de los países de Centroamérica y asimismo combatir el cambio climático. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, ¿usted qué opina acerca de todo esto? ¿Es correcto que el presidente de Estados Unidos apoye al presidente de México para que juntos, unidos, implementen estos programas? Déjenos sus comentarios. Y recuerde suscribirse al canal para compartir nuestros contenidos. Nos vemos en nuestro siguiente video.